O sea, acá tenemos un sistema de poleas, donde aquí tenemos como una especie de mesa donde hay una polea fija. ¿Okay? Tenemos una masa M1 atada a esa polea fija, donde de la otra cuerda tenemos otra polea que es móvil. Ella tiene una cuerda atada al piso, mientras que del otro lado tiene una masa M2. El sistema de referencia que nos está dando el ejercicio es este de acá, donde J apunta positivo hacia abajo y el valor de I, en este caso el vector interior, apunta positivo hacia la izquierda. Y el origen se plantea desde esta polea que está aquí. ¿Okay? Ahora, el enunciado textual, para digamos acoplar toda la imagen, nos dice que dos masas de M1 y M2 están acopladas mediante el sistema de cuerdas y poleas ideales mostrados en esta figura. La masa de M1 se apoya en una mesa lisa y horizontal, es decir, aquí no hay ángulo de inclinación y no hay roce. Y M2 está suspendida de una cuerda cuyo otro extremo está atado al piso. El otro extremo de la cuerda está aquí en el piso. ¿Okay? Se ha tomado el origen en el centro de la polea fija, como les comenté ahorita, y se han indicado la coordenada horizontal de M1 y las verticales de M2 y de la polea móvil. Aquí, si nos basamos en este centro, nos está diciendo que la coordenada de M1 es esta de X1 que está aquí, la coordenada de la polea fija, la llaman YP de la altura de la polea, y esta la llaman Y2 de la altura de la masa 2, basado en este origen. ¿Okay? Ahora, nos piden en principio dibujar el diagrama de fuerza para cada masa y polea, en otras palabras, el diagrama de cuerpo libre de cada masa y polea. Vamos a primero calcular eso y luego vamos a la segunda parte del ejercicio. Para M1, por no haber roce aquí, tenemos una normal, tenemos un peso y una tensión. Sencillo. Para esta polea, tenemos esta tensión que jala hacia la izquierda, tenemos esta tensión que jala hacia abajo, y el soporte está generando una fuerza que para nosotros no va a ser de estudio en este momento. Simplemente va a ser una fuerza que genera el soporte de la mesa. Esta polea, observa que tiene una tensión que la jala hacia arriba y tiene dos tensiones que la jalan hacia abajo. Mientras que esta masa tiene una tensión hacia arriba y tiene su peso. Entonces al final vamos a hacer un poquito los diagramas aquí para más adelante sacar las ecuaciones en caso de lo más probable que sea necesario. Para el caso de M1, para el caso de la masa 1, como les dije, tiene la normal, tiene su peso, donde aquí la normal la apuntaría. Observen que para nuestro sistema de referencia la normal va en menos J, mientras que el peso de la masa 1 va en J positivo. Tiene la tensión hacia la derecha, y observen que si para mi sistema de referencia aquí está hacia allá, esa tensión en el eje X está apuntando hacia el lado negativo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la tensión. Para hacer el sistema, digamos, de ecuaciones, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser, en este caso, la tensión es negativa. ¿Okay? Y esto, tú vas a asumir un movimiento. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde vas a asumir tú que se mueva eso? ¿Qué es lo que más te convendría? ¿Para dónde crees que se mueva eso, mejor dicho? En principio. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Si esto se mueve hacia allá, observen por favor que esta cuerda va bajando y al bajar aquí esta polea, esta cuerdita también va girando. Entonces, al moverse hacia la derecha, todo esto va a girar. Esta va a bajar y la aceleración va en sentido positivo, mientras que la aceleración en X va en sentido negativo. ¿Okay? Cuando estamos analizando este panel, si esto se mueve hacia allá, va en sentido opuesto. Por lo tanto, aquí al escribirlo, va a ser igual a menos la masa por la aceleración en X, que la va a llamar a su X en principio, o la quieres llamar a su 1 de la masa 1, como tú quieras. Vamos a llamarla a su 1 mejor. Sería menos M. Por la aceleración a su 1. Observen que los negativos se cancelan, observen la tensión, digamos, jalando hacia la derecha, y me quedaría allí que la tensión más, y más aquí cancelados, nos queda aquí en X, la tensión es igual a la masa por la aceleración 1. Si quiero la sumatoria de las fuerzas en Y,
Esto es sencillo porque sería 0 en el movimiento en Y. Y para recapitular, por si acaso, para el sistema de referencia es importante que esta es la que es positiva. Sería M1G menos la normal, que es la que apunta hacia arriba. Bueno, ya por ponerle el signo, ya le estamos poniendo sentido, que quitas la flechita del vector. Esto tiene que ser igual a 0 y ahí nada más concluye que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad, que por si acaso aquí es la normal. ¿Okay? Esto es para la masa 1. Vamos a llamar a esto P1 de polea 1 y a este P2 de polea 2. ¿Okay? Para la polea 1, observa que tiene una tensión que va hacia allá, ¿okay? Una tensión que va hacia abajo, y aquí tiene como una especie de soporte, ¿okay? Que hace una fuerza, porque hay que sostenerla ella ahí, es decir, vamos a llamar a esa fuerza para seguir con la notación de cada gradiente. A esa fuerza la llaman R. ¿Ok? Al final, esto para nosotros va a ser la tensión 1. A esto para nosotros va a ser también una tensión que, por tener en este caso una polea ideal, estaríamos hablando que esta tensión, que la vamos a llamar T'1, van a ser iguales en módulo. Este sería, digamos, el diagrama de las fuerzas que va a tener ella. Aquí hay un vector que va apuntando en esa dirección que le está apuntando allí. Para nosotros, esta tensión, observe que va en menos i, esta tensión va, mentira, en i positivo para el sistema de referencia. Entonces, para esta polea, vas a tener al final una tensión 1 en i positivo. Quitando aquí, vas a tener también una tensión en J positivo, que va a tener lo que llaman el soporte, por si quieres las fuerzas de lo que es la polea que está fija. ¿Okay? Ahora, si te vas a centrar en esta polea que está aquí abajo, tienes una tensión que va jalando hacia arriba y otra tensión que va hacia allá, y por ser una polea ideal, esta tensión es igual a esta tensión que está aquí, porque son, digamos, que se van equiparando. Entonces aquí tenemos una tensión T2 que es para la masa 2. Aquí también tenemos una tensión T2 que es para la masa 2. Mientras que aquí tenemos la misma tensión T1, que era la T1', la colocó la T1', pero es la misma tensión T1 que va sosteniendo aquí la masa 1. Eso para el caso de la otra polea. Para el caso de la pelota, la masita esférica, vamos a ponerlo así, ella tiene una tensión que la jala hacia arriba y un peso. En este caso va a ser entonces para nosotros un T2 y M2G. Entonces observe que para ella, también podemos hacer para ella ahorita, para ella va a tener un sistema de ecuaciones en X de 0, pero el sistema de ecuaciones en Y, y para la polea también es un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora, la aceleración de esta polea no va a ser la misma que la aceleración de la masa 2. Ahorita vamos a marcar. Entonces, para la polea móvil, tenemos un P2. Para la polea 2, en Y, vas a tener una sumatoria de fuerzas. Observen que de 1 apunta hacia arriba, de 2 apunta hacia abajo. Estas son dos positivas, esta es negativa. Por lo tanto, vas a tener dos veces T2. Menos T1, y eso va a ser igual, en ese caso, a la masa de la polea por la aceleración de la polea. El detalle está en que, por ser una polea ideal, la masa es despreciable. La masa es, en ese caso, 0, y 0 por algo. Este 0 indica que no me interesa la aceleración de la polea por ser 0 la masa, y aquí vas a tener que dos veces la tensión 2 va a ser igual, en ese caso, a la tensión 1. Hay una relación allí con respecto a las tensiones del cuerpo. ¿Okay? Eso en principio con todos los diagramas de cuerpo libre, lo que estamos teniendo, tiene la masa M1, esta es la polea fija, que ella es la que menos importa aquí para nosotros, esta es para la polea móvil, esta es para la masa 2 que va bajando, voy a poner masa 2. Para el caso de la masa 2, tenemos un sistema de ecuaciones que sabemos que en X es 0, pero la sumatoria de fuerzas en Y viene dada por esta que va a ser positiva por nuestro sistema de referencia, menos
tenemos esta que va a ser negativa, tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración 2. Yo voy a llamar la aceleración 2 a la aceleración de esa masita. A esta la llamamos aceleración 1. Fin, y tenemos nuestras ecuaciones. Si nos damos cuenta, tenemos varias incógnitas. Tenemos, en tal caso, 4 incógnitas. Las dos tensiones y las dos aceleraciones. La tensión 1, que es esta misma, que es esta misma que está aquí, que es la misma tensión que apunta aquí hacia arriba. La tensión 2 también es incógnita. La aceleración de ella y la aceleración de ella no la conocemos. En principio aquí observan que están dos de nuestras incógnitas. Este es dato, es decir, la normal la tenemos. De aquí tenemos que una relación entre las tensiones, mientras que aquí tenemos la tensión 2 y la aceleración 2. En otras palabras, tenemos 4 incógnitas. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a tomar nuevamente esa ecuación. Ahora vamos a hablar de la parte B del ejercicio, que nos está diciendo que hallemos la longitud de cada cuerda en función de las coordenadas de los cuerpos en sus extremos y de las longitudes constantes. Vamos a derivar dos veces respecto al tiempo las expresiones obtenidas para hallar las ligaduras entre las aceleraciones. Porque el hecho es que la aceleración de esta masa no es la misma aceleración de esta pana que va hacia allá. Si esta polea no estuviera y yo aquí tuviese la masa, ya hay muchos ejercicios donde esta aceleración es exactamente esta misma. ¿De acuerdo? En principio ahora ya no tenemos esa ventaja como tal. Borro aquí esto.